mal el temporal, como a todos los de Comodoro. Bueno, pero decidimos que no bajar los brazos y hoy estamos reinaugurando el gimnasio. Después de 24 años que se construyó, hoy le estamos dando una nueva vida. Y con el apoyo de todos ustedes vamos a crecer mucho. Hoy, como dijeron acá, es un día especial. Veníamos de una catástrofe en los barrios. Este mini gimnasio, este Zoom, esta casa tuvo también su sufrimiento. Con el esfuerzo de la institución han logrado esto. Los profesionales que trabajan acá, que son del barrio, que sienten el barrio, que sienten la ciudad, que hacen que los padres participen, realmente son un orgullo. La institución UMA hoy está liderando gestiones. Lo que tienen ustedes no se lo regaló nadie. Es un barrio con mucha historia, muchos pasionarios y gente que vino a este barrio, generó esto, comenzó esto. Tener ese césped sintético no es gratuito. Lo que se va a seguir haciendo, lo que ustedes van a seguir haciendo, lo que los profes transmiten a estos chicos, profes como todos los que están acá y representan estos tres líderes que tenemos, que hay otros que no quieren aparecer, pero que hacen a esta familia. Luis, un día muy emocionante lo que le tocó vivir hoy. Sí, la verdad que es una emoción muy grande. Realmente habíamos perdido todo el piso con la inundación, pero bueno, nos pusimos que tenemos, hay muchos chicos acá que no pueden quedar desamparados, pusimos a trabajar y bueno, acá está, este es el fruto de nuestra decisión de terminarlo. Luis, igual el club siempre con proyectos nuevos, tanto fue la cancha, ahora la reinauguración de lo que es el gimnasio, siempre hay cositas nuevas para hacer acá en la institución. Sí, realmente ese es nuestro objetivo, seguir ampliando las instalaciones del club. Estamos haciendo un salón de fiesta, de eventos grande. Y bueno, ahora con esto que no lo teníamos previsto, se va a demorar, pero no lo vamos a abandonar. Seguimos trabajando en eso. Por ahí ese es el espíritu de la dirigencia, jugadores, categorías juveniles, siempre detrás de algo nuevo. Sí, esa bajamos una línea que realmente la seguimos todos los que están encolumnados conmigo. Gracias a Dios tengo la suerte de tener muy buena gente, muy buenos muchachos, trabajadores muy, muy comprometidos con el club. Y bueno, yo tengo que continuar porque ellos me quieren seguir a mí. Estaba planteando la idea de que quería descansar, pero parece que no va a ser. Así que bueno, realmente muchas felicitaciones para todos mis compañeros de comisión directiva y de todos los que ayudan al club. Aprovecho la ocasión para pedir a toda la gente de familia de UMA que se arrime a la cancha, que colabore con el club, que esto va a ser para su hijo, para sus nietos, no va a ser para nosotros.